chaparrona. Bueno, quiero agradecerles a todos los que han venido, los que vinieron, que no vinieron por mí, vinieron por ustedes. Yo ya lo había aclarado a esto. Yo me sé defender solo y me voy a defender ahí adentro solo. Acá la cuestión en sí no es Fabiola. Fabiola es un personaje que lo puso en la historia decadente de Argentina. Como dijo San Martín, mísera. Personas mediocres con una mísera cuota de poder que creen que pueden pasar por encima a los demás. Es eso. No les gustó la idea de que yo haga esta entrada porque era poco serio. Bueno, poco serio es robarse las vacunas. Poco serio es hacer política con la salud pública. Poco serio es que Pachi, la amiga de Fabiola, cobre casi 200 lucas y después quiera denunciar a Google para que borren sus fotos en pelotas. Eso es poco serio. Poco serio es que el pueblo argentino perdía puestos de trabajo. No se podían desarrollar, no podían estudiar y no podían trabajar. Esta mujer que mandó a vallar todo porque le tienen miedo al pueblo, hacía fiesta, que atestina con su pareja. Eso es poco serio. No, yo tuve que pedirte como el jugador de Costa Rica. Esto es algo anecdótico. Lo grave es que esta mujer se burló de todos nosotros. Se burlaron de los jubilados, se burlaron de los estudiantes, se burlaron de los trabajadores. Se burlaron de los muertos. Y acá está. Y del personal de salud todavía le dieron el bono de 5 mil pesos. ¡Ay, ah, hija de puta! Pero repartía de la para la elección. Pero bueno. Esa es la persona que está encerrada ahí y que le tiene miedo a la gente. Hay que explicarle a esta mujer que ni ella es una princesa, ni Argentina es Disney World. ¡Se terminó! Con un 25% de aceptación social. Es un gobierno muerto e enterrado. Son cadáveres políticos. ¡Bravo! ¡Bravo!